Hace un par de videos atrás yo les contaba cómo la serie Daredevil de Disney Plus se había detenido de forma indefinida y que todos los encargados de la parte creativa habían sido echados. Aparentemente la producción se habría vuelto un desastre absoluto y al igual que pasó también con la serie de Echo, cuando la gente más importante dentro de Marvel vio que se había trabajado, se querían matar. En el caso de Daredevil puntualmente se decía que incluso no lo veíamos en el traje hasta el mismísimo capítulo 4 y que era una aburridísima serie de abogados. Entre otras cosas se revelaba, por ejemplo, que Foggy Nelson había fallecido previo al primer capítulo y que ese era el motivo por el cual Matt no se había calzado la capucha en más de un año, que recién lo iba a hacer en el capítulo 4 y que Kingpin es el alcalde de Nueva York, tomando una trama de los cómics de hace un par de años, lo que viene después de Imperio Secreto, cuando los Defenders, Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones, Luke Cage, quedan encerrados en una cúpula en Nueva York, a lo Stephen King o a la película de los Simpson, y por medio de una incómoda alianza con el Kingpin, logran mantener a raya un montón de villanos justamente que están encerrados con ellos, que son funcionales a Hydra. Y Kingpin se suma un poroto con los neoyorquinos, mostrándose como una figura amable, altruista, limpia un poco la imagen en ese contexto de guerra, y después logra imponerse como alcalde de Nueva York. Bueno, acá obviamente todo el contexto es distinto, sabemos que el MCU funciona de forma distinta, como ocurre en los cómics. Mientras que en las historietas tenemos básicamente un problema por semana, acá tenemos un problema cada tantos años, con un número reducido de personajes. Las situaciones son más como hechos históricos, ¿entienden? Son como, no sé, como elecciones presidenciales, como atentados, son como cosas históricas que pasan, no es el día a día. Por eso justamente en Civil War cambiaron el conflicto del lo de las identidades secretas porque no tiene sentido. Prácticamente, salvo Spider-Man o Daredevil, si tomamos como canon a Netflix, tienen identidad secreta. Y bueno, en el caso de Spider-Man, le dura poco más de 2-3 películas. Es ridículo mantener ese concepto en una atmósfera, entre comillas, realista. Más que realista, diría actual, digamos. En un mundo donde tenés tecnología de reconocimiento facial hasta en TikTok, es imposible que alguien poniéndose una máscara, un anteojo, un antifaz no sea reconocido por un celular, por una cámara. O sea, el concepto de la identidad secreta sigue funcionando dentro de los cómics porque tiene su propia lógica, ¿no? Pero cada vez está más alejada del mundo real. Si hablamos de la lógica de los cómics, bueno, tenemos por ejemplo el hecho de que la triste pandemia que vivimos hace unos años jamás podría figurar en una historieta porque una persona. Si hablamos puntualmente de Marvel como Reed Richards o Tony Stark o Bestia de los X-Men, tendría que poder solucionarlo en cuestión de días. O sea que claramente la pandemia no pasó en los cómics y si pasó, derriba bastante la lógica interna. Pero bueno, ya encauzando un poco este video para que no se me vaya mucho por las nubes. Como bien antes le conté que habían suspendido la serie, ahora la retoman con nuevo equipo creativo. En este caso está Dario Scarpane, que trabajó en la serie de Punisher de Netflix, la cual, sin ser una obra maestra, estuvo muy buena. Se diferenciaba de las otras, que era algo que tenían las series de Netflix, justamente que cada una tenía su identidad, excepto Iron Fist, que era una reverenda porquería mal hecha, pero todas las demás intentaban tener su impronta dentro de ese rinconcito del MCU y funcionaba bien. En el caso de Punisher, era algo más tipo Homeland, algo más de intriga castrense, de espionaje militar. Estaba muy copado. De hecho, otro de los shows que ha hecho Scardapane es justamente Jack Ryan, que es una serie de 4 temporadas basadas en las novelas de Tom Clancy, original de Prime Video, que la he visto las 4 temporadas, me ha gustado, el protagonista es el actor de Jim de The Office. Si no la vieron y le gusta este tipo de programa, se lo recomiendo, tiene mucha acción, a veces tiene alguna que otra inconsistencia, es una serie que al principio se plantea como realista y que después se vuelve un poco caricaturesca, pero no deja de ser entretenida. Y después se suman al proyecto también Justin Benson y Aaron Moorhead, que trabajaron en las que sean probablemente las dos series más potables de Disney Plus, en lo que respecta a Marvel por lo menos, que son
Caballero Luna y Loki, las cuales siempre pongo de ejemplo cuando hago algún tipo de análisis de lo que son las series de Disney, ¿no? Sin ser una cosa de locos y en lo personal no llegar al nivel que tuvo Marvel Netflix en su mejor momento con programas espectaculares como Jessica Jones, como Daredevil, como Luke Cage, como los mismos Defenders. Son productos que por lo menos entretienen, cuentan algo, la fotografía en ambos casos está muy bien. Son productos redondos que por lo menos te dan lo que pedís. No te vuelven loco, no te revolucionan, no te cambian la vida. Probablemente después de un tiempo los olvides, pero por lo menos no tienen menos que lo que vos estás esperando a la hora de sentarte y a la hora de pagar una suscripción, ¿no? Así que bueno, estas son las novedades. Estaríamos ante una rectificación de rumbo hacia lo correcto. Me parece que en el caso de estas tres personas, estamos hablando de gente que por lo menos ha demostrado en el pasado que puede llevar adelante un proyecto del estilo. Ojalá tengan la posibilidad de grabar mucho material original y no estén atados a emparchar lo que ha hecho la gente que estuvo antes. Simplemente reciclen escenas de pelea, alguna cosa más, pero puedan reencauzar este proyecto porque por lo que se veía realmente no valía mucho la pena. No hacía justicia al cast de D'Onofrio y de Charlie Cox. Cast que los fanáticos han pedido desesperadamente. En el caso de Charlie Cox, tuvimos un muy breve cameíto, muy agradecido en Spider-Man, que si bien no te hacía la película, uno como espectador sintió gratitud hacia los realizadores que después de que lo pedimos tanto lo trajeron, no les costó nada. Y yo estoy bastante seguro que lo agregaron después de haber grabado la película en su totalidad. Pero se agradece el gesto con los fans. Y después esas apariciones en dos capítulos de She-Hulk que dejaron mucho que desear. Y nos preguntaron por qué nos estaban entregando eso en lugar de lo que queríamos, ¿no? Porque si algo estaba pidiendo desaforadamente el consumidor de productos de Marvel es justamente ver a Daredevil, que fue probablemente el punto más alto en lo que se refiere a shows de superhéroes. Diría, y acá alguno me va a venir a pelear, pero bueno, en mi opinión, el punto más alto de la historia en lo que refiere a productos de esta calidad. Y lo vuelvo, y lo voy a decir y me la voy a jugar el día que termine el bendito Batembargo y puedan hacer una serie sobre Batman. Si alguien tiene los huevos de llamar al equipo que hizo la serie de Daredevil para Netflix, ya está. Tipo, no hay quien pueda parar esa serie. O sea, tiene todo para ganar. La serie de Daredevil de Netflix es todo lo que debería ser una serie de Batman. Entiendo que en el caso de Marvel hubo un tema de egos con Ike Perlmutter, que era el encargado de Marvel Television. Recordemos que Marvel Studios, películas, Marvel Television, series, eran dos ramas separadas que tenían una competencia. Puntualmente por el ego de Kevin Feige, ¿no? Kevin Feige no quería competencia, era la estrella única ahí, el productor legendario. Y en cuanto pudo, coincidiendo con la llegada de Disney Plus, le serrucha el piso a Ike Perlmutter, lo manda a volar y se queda con todo y demuestra su incapacidad total de poder hacer series o de rodearse de gente que sepa hacer series, ¿no? Ya vimos que una serie no es una película trozada, que hay ritmos, hay tramas, o sea, son dos productos audiovisuales con características muy dispares, que no tienen nada que ver. Esperemos que lo que nos traigan ahora con este personaje tan esperado sea una serie de verdad y que haga justicia a las tres temporadas anteriores. Ahora voy cerrando este video, invitándolos a comentar qué opinan, están contentos, les parece que esta vez puede salir algo bueno, o por el contrario, nos esperan más decepciones a los ya muy vapuleados fans de los cómics. Los leo, y como siempre, si te gustó este video, déjame un muy merecido like. Y si te gusta mi contenido y no estás suscrito, suscríbete que es gratis, no te sale nada, it's free. Y así de paso te llegan las últimas novedades sobre cómics, películas, series, videojuegos, manga, anime y demás. Hasta la próxima.